Ya me llegó lo que les dije ayer, que para ustedes es hace 2 semanas. Estaba esperando que me llegara un jaboncito y un suero. Que disclaimer, obviamente yo no soy experta en pues nada de dermatología, ¿verdad? Pero esos productos a mí me han servido, al menos este, o sea, este es como un restock, porque ya me estoy acabando el que tengo, como ya habían visto. Que de hecho, primero me dieron una muestra. O sea, yo fui para comprarle algo de cumpleaños a una amiga y me dieron una muestra de este jabón y me gustó muchísimo. Entonces, esta ya es la segunda vez que lo compro y la verdad me tiene muy contenta. Mi piel es seca. Ahorita en verano es, pues sí, un poquito menos seca por el calor y todo eso, pero en general mi piel es seca. Y este es un suero que no he probado, pero esa vez que fuimos a comprarle algo a una amiga, la amiga con la que yo iba, se compró algo también para ella y le gustó bastante. Nada más que ella se compró el suero que era más como para pieles secas y este es, no es cierto, al revés. Ella se compró el que era para pieles grasas y yo me compré ahorita el de pieles secas. Es una marca de aquí, de Monterrey. Mi piel no me da muchos problemas. Usualmente puedo como experimentar bastante con lo que uso sin mucho alboroto. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Voy a estar usándolos estos días. Y pues nada, este lunes ha sido súper lento. Le professeur Krashen dit que chaque langue a un ordre naturel d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Misma situación en la que terminamos el vlog pasado, solamente que estaba empezando, aunque en realidad ya vamos a la mitad, o sea, ya pasó toda una semana. Hoy es el lunes de la segunda semana de este vlog, pero por alguna razón nunca hablé a la cámara en todo ese rato. Entonces aquí estoy reportándome, otra vez estoy en mi baño a punto de hacer mi rutina de skincare y también estoy enojada con el mundo en este momento. Me bañé, usé un jabón de lavanda que huele muy rico. Ya puse el difusor en mi cuarto con una mezcla como antiestrés que me funciona muy bien. Ahorita me voy a lavar la carita, me voy a poner mascarillas, me voy a hacer un té, voy a ver Gossip Girl y voy a dormir. Y mañana todo va a estar mejor. Y estoy sosteniendo el celular porque no sé cómo le hice la vez pasada. No sé cómo le hice para que se sostuviera. O sea, sé que usé, o sea, botes. Sé que usé estos, pero no sé cómo le hice. Entonces, por eso estoy sosteniendo el celular. Tal vez debería pedir un tripié chiquito, ¿verdad? De hecho, estaba grabando un video. ¿Qué pasa? ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige? Dime. Ahí está tu silla. Ya no la estoy usando. Te puedes subir. Excelente. No, ey, 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 ey. Eso no. Hecho no. Hazte bolita y duérmete. Ya me quité de ahí. Llegó la hora del ronroneo. Ya sé que estaba diciendo otra cosa. Y bueno, creo que ahora es momento de explicar esto. Creo que puse un clip
Creo que puse un clip en el blog antes de esta criatura. No sé cómo se llama, pero mi hermano lo trajo a la casa y no sabemos si va a poder quedarse aquí con nosotros. Pero por mientras lo estamos cuidando, ya lo llevamos al veterinario, vamos a encargarnos de todo el asunto de las vacunas, la desparasitada y así. Bueno, no sé si se va a quedar aquí con nosotros, si no se queda aquí con nosotros, nos vamos a asegurar de que tenga una casita con mucho, mucho, mucho amor. Pero bueno, lleva como día y medio aquí y este es su lugar favorito, este es su lugar ideal. Claramente está muy contento sentado en esta silla. Es creo que donde pasa la mayor parte del tiempo, si no es aquí o en mi cama. Y ahorita está siendo adorable. Ay, eres un bebé muy bonito. Es niño y no sabemos, o sea, no le vamos a poner nombre hasta que sepamos si va a estar con nosotros o no. ¿Verdad? ¿Verdad, bebé? Oh, ay, bueno, les estaba diciendo algo. Iba a grabar un video y no funcionó. Se paró la grabación porque se llenó la tarjeta. Un montón de cosas. Y ya es muy tarde. Y estoy cansada. Y siento que como quiera no estaba saliendo bien. Tampoco me gustó mi maquillaje, que no es como que me maquillé mucho. A ver, vamos al espejo. Estoy sosteniendo súper raro. Súper raro el celular, pero es que no quiero tapar el micrófono. O sea, no hay nada de maquillaje, casi nada. Pero yo tenía planeado usar este labial. Quería usar otro labial, pero no lo encuentro. Y me estresa porque no salgo de mi casa. O sea, no sé dónde puede estar. No me gustó ni cómo me veo, ni cómo tengo acomodado el pelo, ni lo que estaba diciendo. Y ni siquiera era un video como muy profundo ni nada, o sea, de esto el video, de The Office, era el book tag de The Office y ya estaba a punto de terminarlo de grabar y luego la cámara se quedó sin memoria, bueno, la tarjeta se quedó sin memoria, tengo otra tarjeta, sí, voy a seguir, no, porque no me estaba gustando, o sea, en verdad no me estaba gustando nada de lo que estaba haciendo, no me estaba gustando, no me estaba gustando y The Office me gusta mucho, entonces quiero que sea un buen book tag, un book tag bien hecho, entonces me voy a cambiar y voy a atender, no me necesita, pero voy a atender a la criatura que está ahí en mi silla, sí. Sé que parece que sigo de mal humor, pero no, la verdad es que el gatillo ese me ha traído mucha felicidad estos 2 días. Y he estado viendo los nuevos. ¿Está tronando? Creo que sí. Y he estado viendo los nuevos episodios de Queer Eye y eso me hace muy feliz. Ya la próxima que grabé voy a grabar con la tarjeta de 32. O con la de 64, no sé cuál. X, la que tenga más memoria y ya no va a haber tragedias, ¿ok? Pues este es el tercer y último paquete que me van a ver recibir en un buen rato de cosas de skincare. Porque como les había mencionado hace unas 2 o 3 semanas ya se me habían acabado un montón de cosas y fueron todas como al mismo tiempo, lo cual es rarísimo, casi nunca me pasa. Y pues aproveché para, uno, probar nuevas marcas como Glowy o algunas cosas de Ajal que no había probado antes. Y también para volver a comprar cosas que me han gustado anteriormente y que luego le intenté con otra cosa y no me gustó tanto. Sobre todo este toner. Este toner me gusta muchísimo, muchísimo. Es como un bestseller en Corea y también aquí en México, en las tiendas que lo distribuyen. Yo pues claramente lo pedí en Migi y claramente no me están pagando, pero ustedes saben que yo soy muy, muy fan de esta tienda. Entonces llevo muchos años comprándoles a ellas y soy muy, muy su fan de todo lo que hacen. Y compré este toner. Me gusta mucho porque tiene como esencia incluida.
Y la verdad es que yo nunca he comprado una esencia por sí sola porque siento que son muy caras y es un paso que digo, ¿es necesario? No lo sé. Pero este tiene pues las dos cosas. Y yo estaba usando un toner de la marca de Sokyo y sentía que no hacían realmente nada como por mi piel. O sea, ni fu ni fa, era como que demasiado irrelevante en mi rutina, no sentía cambios de nada. Y luego me di cuenta que... Ay, esperen. El gato se subió a algo, no sé qué. Ok. Los zapatos, excelente. Tengo un desastre en los zapatos, una disculpa. Pero la verdad es que como ni he usado zapatos. Bueno, debería estar ordenados porque no uso zapatos. Pero bueno, eventualmente se va a salir, supongo. Sí, vean, tengo un desastre. Bueno, como les estaba contando, me di cuenta que el otro no estaba funcionando mucho porque su ingrediente principal era agua. O sea, el primer ingrediente que venía en la lista era agua. Y como pueden ver, el agua no es el primer ingrediente de este producto y es una de las razones por las cuales me gusta bastante. También pedí un serum para los ojos, nunca había comprado uno. Ya había usado los como parchecitos de Momiji que me gustan bastante, pero este es más como para el diario. Y también compré una vela. Esto no es nada de skincare, pero la marca sacó una velita como por el lanzamiento de varios productos que hicieron como de marca propia. Y bueno, no la pueden oler, pero huele muy lindo, huele como muy fresco, muy veraniego. Y hace mucho que no tengo una vela en mi cuarto, como que he estado usando mucho mi difusor. O sea, ustedes lo han visto, mi difusor es como mi acompañante todos los días. Entonces estaría bien como algo diferente de vez en cuando. ¿Qué pasa? No sé por qué, no estoy acostumbrada a los gatos. Entonces me gustan mucho, pero no estoy acostumbrada. Entonces es como, ¿por qué maulla? ¿Algo le aflige? ¿O solamente quiere comunicarse? No entiendo. Tiene comida, tiene agua, tiene todo. Supongo que lo voy a ir a cargar. Así deja de maullar. How it does not make sense. I go with my gut reaction.